Okay, let's get into our Torah study for today. Vamos a estar en nuestro estudio de la Torah para este día, que está en el libro de la Torah, en el libro de Gálatas. Gálatas en el Nuevo Testamento, por supuesto. Tenemos una caminar muy interesante. Una carta muy interesante escrita por un rabino, expresando cómo esta fe mesiánica va mano a mano. Mañana tenemos otro día solemne judío, ¿saben? El día de San Patricio. Bueno, saben que casi es un día solemne judío, porque yo no he encontrado bagels verdes, de color verde que le echan, pero tal vez ustedes encuentran uno en su comunidad. Pero como me gustaría decir en el sur de California, el San Patrick es alguien que verdaderamente existió. El día de San Valentín, San Patrick, es una cuestión mística. Están dando dulces. San Patricio era un día que verdaderamente existió del centro de Irlanda. Es una historia muy interesante que se lo llevaron cautivo a él en realidad por piratas en esa área del Reino Unido. Esto es 400 años después de la partida de nuestro Mesías. Pasaron muchos años, 500 años después, y él vino a la fe en Yeshua, en Jesús. Así que era un creyente muy fuerte y lo liberaron de su cautiverio y un apóstol para Irlanda. 500 años después de Yeshua, este hombre existió. Él se murió en el 17 de marzo, por eso lo llaman el día de San Patricio, esa comida rica que tienen, ese jamón de res muy rico que lo preparan de una manera irlandesa con papas hervidas y repollito hervido. Es una comida muy, pero bueno, está hablando de Hawái, la tradición que él está hablando sobre las serpientes, que cómo se conectan con Moisés también, y también algo así le dio San Patricio. Así que pueden tener una cerveza verde si quieren mañana para nuestros hermanos. San Patricio. Es interesante que si nos vamos atrás, 400 años atrás todavía, sobre los libros de Gálatas, un líder diferente espiritual, Shaul, él sabía de la prisión también, de todas esas dificultades de estar preso, y escribe esta carta respondiendo para ver primeramente a los creyentes que no eran mesiánicos y que no creían en Gálatas, ahí por Asia Menor, y uno de los grupos de creyentes que eran sinceros, que eran el centro del movimiento de Yeshua y tenían cierta confusión y por muchas enseñanzas falsas que se daban. El mensaje ahora, pueden ver, el rabino se enfoca en el reto de nuestro Yetzer. Yetzer, usted tiene un Yetzer. ¿Qué es un Yetzer? Vamos a darnos cuentas. Gálatas 5 del verso 16. Y vamos a empezar del 5 al verso 17. Porque la definición inusual de esta palabra hebrea, Yetzer, la encontramos resumida. Porque el deseo de la carne es en contra del espíritu y el del espíritu es en contra de la carne, pues estos se oponen el uno al otro, de manera que no podéis hacer lo que deseáis. ¿Alguien se relaciona con esta lucha? El cuerpo, el espíritu, la vieja naturaleza, la nueva naturaleza, querer hacer lo correcto, no siempre se hace. A veces hacemos cosas que sabemos que no debemos hacer. Esa es la batalla clásica. Yetzer. Yetzer es la palabra hebrea para la inclinación del espíritu, de ese espíritu entre nosotros que se esconde, que está bien escondido en nuestra alma y que controla muchos aspectos de nuestra vida. Así que por eso se llama este mensaje el reto de nuestro Yetzer, porque hay dos Yetzer. No sabía que ni tenía uno, no sabía, pero tiene dos en realidad. Así que si usted entiende esto, no, ustedes saben que hay un gran reto en nuestro caminar espiritual. Es la carne en contra del espíritu, la naturaleza, la tendencia de esta naturaleza. Y esta era la lucha que los Gálatas tenían, nacidos de nuevo, un término judío. Un nuevo espíritu. Y en la teología rabínica se entiende muy bien, porque Pablo era un rabino estudiando bajo Gamaliel, y trae este tema a los Gálatas y les dicen, ustedes han estado en confusión, a veces se actúan bien, a veces mal, a veces hacen cosas que no deben hacer. La clave es entender los dos Yetzer que poseemos. Y la verdad es que vamos a ir a Génesis. Vamos a ir a Génesis 2, verso 7. Génesis 2, verso 7. Especialmente si lo sigue en hebreo. Es la historia de la creación. Dios creando al hombre y a la mujer en su imagen. Y en el capítulo 2, verso 7 de Bereshit, dice, entonces el Señor Dios formó Yetzer al hombre del polvo. Fuera del Adamá, del polvo de la tierra, y sopló en su nariz el aliento de vida. Así que la raza humana se hizo un ser viviente. Ahora, este verso es muy importante. No sé si podemos ponerlo en la pantalla. En Génesis 2.7, si leen el hebreo, Yetzer se deletrea de una manera muy diferente. Es con una doble yud. No es un error en mi PowerPoint, aquí en mi presentación aquí. El rabino dice, ¿por qué no está deletreado? Pero es las dos yud, esos puntitos. Pero el rabino dice que hay dos Yetzers. Dos Yetzers. Algunos de ustedes saben Yetzer Hatov, que es la buena inclinación. Ese es la buen lado de nosotros, y puede decir es el Ruach, pero Yetzer Hara, eso es malo, no está muy bien. Así que en el entendimiento rabínico, sí, usted tiene un Yetzer que está en Génesis, pero tenemos dos, como les digo, la buena inclinación y el reto de la mala inclinación, la naturaleza pecaminosa que tenemos. Así que, interesantemente, en la teología cristiana les tomó varios siglos, hasta Agustino, un teólogo cristiano que se vino con la idea de que había un pecado original. En el judaísmo no lo llamamos pecado original. Yetzer Hara decimos muchas veces que significa lo mismo, pero hemos nacido con esta naturaleza pecaminosa, pero también está en la Biblia. Y también hemos nacido con una buena inclinación, una buena naturaleza. Quizás estoy confundido, pero la teología cristiana dice, todos hemos sido estamos perdidos, totalmente perdidos. Ay, no hay nada bueno en ti. Tú eres un gusano pero no es así como algunas personas lo entienden. Pero no, yo no sé, el judaísmo suena mejor para mí como lo entienden el judaísmo. Tenemos esta naturaleza pecaminosa que tenemos que lidiar, pero Dios nos ha dicho que nos ha puesto su Ruach y que Él ha respirado, sopló vida a nosotros. Hay dos naturalezas. Y eso es lo que el rabino Shaul reflexiona en todas sus escrituras. La Yetzer Hatov, la buena naturaleza, Yetzer Hara, la mala naturaleza. Así que esta es tradición judía, excepto del Bar Mitzvah o Bat Mitzvah, tenemos ese Yetzer Hatov, esa buena naturaleza. Los niños son inocentes hasta que los culpen culpable. Así que tiene sentido porque, como la Biblia no lo dice, los bebés están condenados al infierno porque, o sea, ¿cómo? No, yo ya he escuchado eso. Como el rey David, por cierto, dice cuando él perdió un bebé, ¿se acuerdan? Un bebé lo perdió y él no dijo, oh, mi bebé está en el infierno. No, ¿qué dijo? Bueno, yo no lo puedo traer de regreso aquí, pero yo lo veré un día. Yetzer Hatov. Es un poquito más positivo la manera que el judaísmo entiende este concepto. Yo no sé cuánto le ha tomado a usted en su vida para tener esa inclinación diabólica. Yetzer Hatov, Yetzer Hara. Por cierto, no es un error la manera que lo han traducido, pero es la doble yod. Por eso es que tiene las dos naturalezas que ambos tenemos. Es lo que el rabino Shaul entendió de sus estudios intensos de la Torah. Así que dice, bueno, ustedes siguen cayendo, pero están peleando con su Yetzer. Es una pelea espiritual que sigue pasando en medio de todo, pero está en su espíritu, en nuestro espíritu, si es honesto lo suficiente para aceptar esto, recibirlo. Dos naturalezas. Aquí está todo. Yetzer Hatov. Hemos nacido con eso. La Bar Mitzvah, yo lo digo, es cuando los niños de Bar Mitzvah, niños o niñas, necesitan hacer una decisión. Voy a continuar desarrollando este Yetzer Hatov, pero tengo que tener cuidado. Y la Yetzer Hara empieza de otra manera también. Y esa es la batalla que todos estamos mientras permanecemos este día. Usted ha estado con Shaul, como dice. Está en una batalla y está haciendo cosas que no quiere hacer. ¿Todos dicen amén a esto? Deseamos seguir las maneras de Dios todas las veces, pero confesamos. Y algunas veces estamos haciendo pecados que no deberíamos hacer. Pero esos son los dos Yetzer que estamos aquí. Como recordatorio de todo esto. Hay una manera, hay alguna riqueza en San Diego, por cierto. Tenemos petróleo, pero el reporte enseñaba que la máquina sobre el agua, por un par de millas, lo iban a limpiar y todo eso, pero ¿qué cree? El aceite y el agua no van. Yetzer Hatov. Yetzer Hara. Los problemas con la inclinación buena no van. Así que estamos en una batalla espiritual dentro de nuestra propia alma. La definición es muy inusual de los dos Yetzer. Es muy interesante. Yo acepté a Yeshua. Todo está formidable ahora. No, ahora estoy muy bien. Todo estaba bien. No. Se ha dado cuenta que en las próximas horas después que usted aceptó a Yeshua hay una batalla que continúa. Yetzers, los dos Yetzers, las dos inclinaciones. Batallamos en nuestro interior. Vamos a regresarnos a Gálatas. Gálatas 5:16. Pero yo les digo, caminen por el Ruach. Y no van a inclinarse a los deseos del Yetzer Hara, parafraseando, a los deseos de la carne. Corto, pero un verso poderoso. Pero yo les digo, porque estaban los Gálatas que estaban tropezando en su fe, yéndose en la manera equivocada, era un contraste muy diferente. Yo les digo a ustedes, no se vayan en la manera del Yetzer Hara. Yo les digo que hay una mejor manera, el Ruach, Yetzer Hatov, el Espíritu Santo. Invada nuestra vida cuando abrimos nuestra vida a Dios y a Yeshua. Amén. Eso es lo que la Escritura enseña. Usted no puede ser un creyente sin el Espíritu Santo. Yetzer, con el buen espíritu. Quizás no se ha dado cuenta. Yo creo en Yeshua, dice uno. ¿Pero qué cree? Yeshua mismo dijo, yo le voy a enviar el Consolador. Yo le voy a enviar mi Ruach, para que esté adentro en sus espíritus. Así que cuando nos convertimos en creyentes, Yetzer Hatov, Yetzer Hara, vamos y venimos aceptando a Yeshua. Es como fortalecer al Yetzer Hatov, la buena inclinación. Tenemos al Ruach, pero el Nuevo Testamento no dice que eliminaremos el Hara. Ahora tienen una batalla real. ¿Qué creen nuestros amigos que no son creyentes y que ni están tratando de ser creyentes? No saben la diferencia de Yetzer y ni siquiera batallan. La mayoría, ellos, su carne los está guiando por todos lados y hacemos los errores más estúpidos y los recorridos más ilógicos. Y no hay batalla porque ni siquiera saben que hay una lucha. Pero nosotros nos debemos de dar cuenta que Dios está sonriendo en todos nosotros. Nadie es perfecto. Alguna podría decir, Rabba, gracias. Así que usted no es perfecto, nadie es perfecto y venimos al Mesías. No hay gente perfecta, pero como creyentes abrimos nuestro corazón a esa frescura que Dios trae y todo lo nuevo que Dios trae y una batalla más refrescante en cierto sentido. Antes no había ni batalla porque ni sabíamos, porque ni nos importábamos o no sabíamos. Pero abrimos nuestro corazón a Yeshua. No es que todo se hace más fácil en nuestra vida, pero no se sorprenda. Quizás es un reto más grande, porque ahora tiene dos Yetzers que están ahí chocando. ¿Y qué va a hacer? Dice Shaul. No se dé por vencido, no se rinda al Hará, pero llénese del Ruach, del Espíritu, que pueda ser fortalecido en su naturaleza buena, que ya Dios le dio. Hay un lindo verso, es el rabino Shaul, que me encanta. Estaba reflexionando en esto, que era Colosenses. ¿Cómo no llevar los deseos de nuestra Yetzer Hara? Capítulo 3. Él lo pone en lo expresa de una manera diferente. ¿Cómo fortalezco el buen Yetzer? Si habéis pues resucitado con Mesías, buscar las cosas de arriba, donde está el Mesías sentado a la diestra de Dios, de Hashem. Qué lindo esta analogía, ¿no cree? Estamos en una batalla aquí, estamos en el planeta Tierra, tratando de hacer las cosas buenas. Pero Shaul nos recuerda a estos creyentes, esperen, toda su fe está en este predicamento que Él resucitó y está a la diestra de Hashem. Él está ahí arriba. Y somos sus creyentes. ¿Dónde deben de estar nuestros ojos? Aquí en la tierra, en mi trabajo, mi familia. Ok, sí tenemos responsabilidades, pero aún Dios nos puso por una razón en esta tierra. Pero Él nos dice, no se olviden que su prioridad es mirar hacia arriba, en el Yeshua resucitado, que está en la diestra del Padre en los cielos. Así que debemos, parte de nosotros debe ser esa mentalidad celestial, por decirlo así. Buscar las cosas que están allá arriba. ¿Cómo esto funciona? Yo soy un firme creyente de que el concepto judío de Tikkun Olam, debemos de estar aquí por una razón. Dios nos puso por una razón. Toda la tierra tiene maldades, está el maligno por todos lados, pero bueno, aquí nos ha puesto por una razón, no nos ha llevado al cielo, estamos aquí, debemos de tener un propósito divino para usted, para mí, aquí, ahora, en este momento, en la tierra. Es un lugar caído, no hay duda, pero con mucha más razón, por eso lo ha dejado aquí. ¿Y cuánto dura esto? No lo sabemos. Podemos oír el gran shofar y estamos fuera de aquí. Y ya nos vamos. Esto puede pasar en cualquier momento. Pero sabe que no hay garantía que Él lo pueda llamar individualmente mañana, ahora. Como Él lo ha dicho. Ponga sus ojos en las cosas de arriba. Cualquier cosa que usted haga en Tikkun Olam, las cosas buenas que hace, siga la luz y enfocándose en el Mesías, que está a la mano derecha de Dios. Eso es como usted gana la batalla. Verso 2 de Gálatas. Enfóquese en las cosas de su vida, en estas, poner la mira en las cosas de arriba, no en la de la tierra. Enfóquense, poner su mirada en estas cosas. Yeshua está a la mano derecha de nuestro Abba, ahí está Él. Pero su llamado, mi llamado, la batalla de los Yetzers, vamos a construir nuestra buena naturaleza para llevarnos enfocados en Yeshua y usar esas palabras como una exhortación para enfocar nuestra atención de qué estamos buscando, qué realmente buscamos como creyentes frecuentemente. En todas las cosas aquí en la tierra buscamos. Y muchas de las cosas son buenas, pero se pone equivocados, se distrae uno y como creyentes podemos perder nuestra perspectiva si no tenemos un enfoque en el Yeshua resucitado a la mano del Padre, enfocándonos. Evidentemente, usted tiene una opción. Dios dice que tiene la habilidad de enfocarse en su mente, para enfocarse en las cosas terrenales, en las cosas que hieren. O podemos escoger y enfocarnos que todo está mal, pero tenemos una opción de escoger que nos vamos a enfocar en las promesas de Dios, en la fotografía, en la historia final. Yetzer Hatov, la buena inclinación. Verso 3, está algo divertido este verso, la verdad. Porque a veces dice las cosas, son bien clásicas. Porque habéis muerto. Ya están muertos. ¿Ah? En el espíritu. ya murieron. Yetzer Hara ya murió. Ya cuando recibió usted a Yeshua. Y vuestra vida está escondida en el Mesías, en Hashem. Y cuando nuestro Mesías, nuestra vida, sea manifestado, revelado, quitado el velo, como en Apocalipsis, en Revelación, entonces vosotros también veréis las manifestaciones con Él en gloria. Ustedes han muerto. Ah, wow, me sorprende esto. Muy, muy bonito. Teológicamente es la verdad, es una manera posicional. Cuando sinceramente abrimos nuestro corazón a Dios y al Mesías, usted ha muerto. Como Yeshua en la tumba, Él murió por usted, por mí. Y murió la persona antigua, la persona, ponga su nombre, murió. Murió en algún nivel. Y es por eso que queremos llevar nuestro enfoque en la nueva vida que Él ha traído a nosotros. Amén. De esto se trata todo esto en el mensaje de Yeshua. No podría ayudar. La manera que lo describe es como una película de horror hasta cierto punto. ¿Cómo llama a los personas que resucitan de las tumbas? Los zombies. De una manera, Él está diciendo que ustedes han muerto, pero no sean zombies. Yo estoy aquí. Esa es su manera antigua. Que no se venga su hombre antiguo. Enfóquese en construir esa nueva persona. Porque es peor si dejamos los Yetzer Hara salirse de nuestra vida. O sea, enfocarse en nuestra vida. Todos lo admitimos, ¿verdad? Todos. Pero su misión, si usted la acepta, es ponerse esa batalla y tener ese enfoque. ¿Y cómo fortalecemos ese Yetzer Hatov? ¿Qué cree? Lo estamos haciendo ahorita, ¿no cree? Estamos aquí. Shabbat, Kehilat, comunidad, ayudándonos los unos al otro, enfocándonos. De alguna manera, de esto se trata, Kehilat Ariel, de gente imperfecta que nos estamos ayudándonos el uno al otro, enfocándonos en las buenas cosas, lo que Dios ha hecho por nosotros. Cada vez que leemos esa Torah, es bueno en Shabbat, no hay duda, pero la mayoría de nosotros nos damos cuenta que tenemos una victoria espiritual que tiene que ser diariamente. Quizás algunas veces en el día, tener todas esas Biblias en nuestro carro, en nuestro teléfono. Alguien me dio un sidur, que era una pulgada por pulgada, las oraciones diarias. ¿Cómo lees eso, Dios mío? Pero bueno, pero estaba bonito el concepto. Me lo puedo echar al bolsillo. Las oraciones nos llevan y nos elevan a Dios. Y las oraciones están basadas 80% en las escrituras. Escrituras, escrituras y más escrituras. Recoja usted las escrituras. Para algunos de ustedes, miembros, es como una idea fenomenal. Es como una Biblia en el carro. Oh, bueno, es radical, pero bueno, no realmente. Tenemos a Tov y traer confusión a nosotros. Y cultivar el Hatov, la exhortación, poner nuestras mentes donde Yeshua es. No deje que la persona antigua lo traiga a esa muerte espiritual, por decirlo. Así que sigamos adelante con la fuerza en Dios. Amén. Un verso final. Vamos a Gálatas. Si usted se deja llevar por el Ruach, o sea, lo que está diciendo aquí que la Torah no es el problema es uno. Todos nosotros. Hay tiempos cuando se pone así, lo leemos cuidadosamente. La maldición no es la Torah. ¿Es la palabra de Dios Santa del monte Sinaí? Por supuesto que no. Cuando la maldición es cuando el Yetzer Hara rompe y traemos juicio a nosotros. Usted tiene bendiciones y maldición. Tenemos el monte Ebal, Gerizim, y hay opciones. Yo lo repito porque las personas tienen confusiones sobre Gálatas y dicen que hay una maldición que tienen. Pues tenemos un poco, porque así dice la gente que podemos estar guiados por el Ruach o por la naturaleza maligna. Por eso tomé la libertad de ponerlo ahí en la pantalla. No estamos en la maldición de que quebramos la Torah, porque tenemos al Ruach. Así que amamos la Torah. Amén. Por eso es que tenemos aquí el servicio de la Torah y todo esto. Es una linda celebración que viene. Así que amamos la Torah. Pero usted necesita el Ruach con esto. Así que nosotros hicimos un viaje un par de semanas, meses atrás, a Montana. Son famosos porque no hay una velocidad límite para manejar. No hay un límite. O sea que usted puede manejar a la velocidad que usted quiera. Es como la libertad del Ruach. Pero yo no sé si quiero manejar así como de locos. Pero ¿sabe qué? En el judaísmo mesiánico la Torah va con el Ruach. Nosotros apreciamos la guianza de la Torah. Siempre lo vamos a hacer. Pero hay algo muy hermoso, una nueva dinámica en ese Ruach que está alrededor de nosotros. Y yo estaba pensando, quizás hay como rótulos, 50 millas por hora, pero dice, maneje con cuidado. Sí, ahí está el rótulo que dice el límite de cómo manejar en esa calle, pero dice que maneje con cuidado. Es la Torah y el Ruach. Y qué lindo que en el judaísmo mesiánico tenemos que ponernos juntos. No negamos la Torah, por supuesto. Y estamos abiertos al Ruach y a la nueva dinámica que Dios dice que pone en nuestra vida cuando abrimos nuestro corazón al Mesías. Yo no sé, es como una ganancia en ambas partes. Así que nunca olvidamos la Torah. No la tenemos que olvidar, pero no tenemos que confundirnos con el Espíritu. Pero muchos de nosotros nos hemos dado cuenta qué combinación más poderosa. Torah, Ruach, van juntos de la mano. Gracias, Señor, por traernos todo a nosotros. El reto de los Yetzers. Yo oro de que podamos todos estar más fuertes. Yetzer Hatov, para la gloria de Dios. Amén. Por favor, párense. Vamos a tener una oración al respecto. Señor Padre, estamos aquí con agradecimiento. Estamos aquí por muchas razones, pero hay una gran razón para fortalecer a nuestro espíritu. Y reflexionamos este día que estamos en una batalla, la batalla de los Yetzers. Pero yo oro que nos ayudes a todos nosotros para seguirnos enfocando en la Yetzer Hatov, tu reino, tus valores, Señor. Así como nos enfocamos en tu Torah, en el Nuevo Testamento, en la comunidad de personas que realmente están buscando lo mismo. Que Kehilat Ariel continúe siendo una comunidad fuerte, buscando las cosas de arriba y ser de bendición aquí, por el momento, Señor, que nos tienes aquí. Así que oro que hables a nuestros corazones. Sabemos que estamos en una batalla espiritual muchas veces, pero somos más que vencedores a través de Él que nos ama. Ya ganó la batalla. Esa persona vieja está muriendo y la nueva persona se está haciendo más fuerte y más fuerte. Así que toca a cada persona lo que significa a nosotros, donde estemos nosotros en nuestra jornada espiritual. Podemos enfocarnos en tu propósito para nosotros aquí, en nuestro propósito para nosotros en el futuro. Si todos necesitan abrir su corazón en Yeshua, al Ruach, para esta ayuda extra. Ayúdalos a llamar a ti, a clamar a ti. Tú dices que tú contestarás. Gracias por esa victoria este día. Que sigamos mucho más fuertes y más fuertes a través de nuestro Mesías, a través de su nombre, Yeshua. Damos gracias, digamos todos. Amén, amén. Baruch Hashem.